Encuentra tu camino hacia las hermanas del destino. Gaia, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus. Esta historia de venganza ya se ha contado antes. Conoces al poderoso titán Cronos. Cronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Cronos. Yo fui quien cuidó de él. Yo fui quien le mantuvo a salvo. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Cronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus, permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Cronos.
Caballos del tiempo, un regalo del gran titán Cronos. Son su fracasado intento de ganarse el favor de las hermanas del destino y cambiar el destino que el oráculo le predijo. Thank you.
Los necios que lo intentan. Tú eras el último al que esperaba ver buscando una audiencia con las hermanas del destino. Y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los hados. Sirvo y protejo a las hermanas del destino por la gloria de Zeus. El tiempo de Zeus se acerca a su fin. ¿Buscas a las hermanas para matar a Zeus? Tú ya no posees los poderes de un dios, Kratos. Dudo que fueras capaz de matarme a mí, y mucho menos al rey del Olimpo. Déjame pasar, y te dejaré vivir, anciano. No creo que eso sea decisión tuya. Descubramos al fin quién es el mejor guerrero de toda Grecia.